Ari Juan Guarnizo contra Temach. No sé quién es este match, ¿vale? O sea, no tengo ni idea. Eh, hasta ahora no sabía quién era. Es un youtuber y tiktoker mexicano que da consejos de superación a los hombres. Y hace algunos comentarios que podrían ser considerados incluso machistas, me ponen aquí en el guión, ¿vale? Vi un par de tiktoks donde se pasa, la verdad. Me dice aquí Luares, así que confiamos en el criterio de Luares, ¿vale? El tema es que hace unos días Juan Guarnizo, en directo, habló de él y sus tiktoks. Y dijo que hacía comentarios de abuelo borracho. Y que le parecía que tenía la p pequeña. El vato se dedica a darle consejos a los hombres para conseguir seguridad en el mismo. Es lo más small dick energy que he visto en mi vida. moldic Dick Energy. Esto sobra por parte de Juan. Esto es una cagada por parte de Juan. Las mujeres no pueden ganar más que el hombre. A ningún hombre le gusta eso. La amistad entre un hombre y una mujer es imposible. Tardo o temprano se terminan chupando el pi. Dios mío. Me Medí tres TikToks de ese hombre y yo pensaba le ha de medir 5 centímetros. Una necesidad estúpida de hacerse sentir más varonil. Es, es eso. Es es increíblemente ridículo. Qué horror. Bueno, si es así como lo está describiendo. Es lo que diría mi abuelo. Machista, clasista. Y católico a los 95 años, pero ya borracho, con a tres ver. botellas de vino. A ver, voy a verlo, voy a verlo, a ver si es para tanto. Dice mi compa, mano, dime, me dijo, si no estuviera con él, estuviera contigo. ¿Qué quiso decir para ya no estar haciendo falsas ilusiones, porfa, mi rey? O sea, mi compa sabe que se está haciendo falsas ilusiones y necesita que despierte. Pues, mi compa, le voy a hacer la traducción en idioma mujer. Lo que quiere decir es: tú no me gustas, me gusta mi vato, me gusta mi novio, pero te quiero traer de, 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 de perrito, Caldero, te quiero traer ilusionado. Esto no tiene por qué ser así. Este, esto no. Si a ti una tía te dice: si no estuviera con mi novio, me iría contigo. No quiere mucho al novio. No está muy enamorada del novio. ¿Podría ser la teoría que está diciendo él? Sí, podría ser también, ¿no? En plan, que le gusta tenerlo ahí retenido, ¿no? Que le gusta gustar, ¿no? Pero en el momento que estás tonteando de esa manera, eh, dándole una esperanza a alguien para tenerlo ahí, no está del todo llena esa persona con su pareja. De hecho, he visto casos en los que ha pasado eso: de. Ah, si no estuviera con mi novio, estaría con este. Y ha dejado al novio por ese. Puede ser, es que puede ser también una cosa que se suelta para ver qué probabilidad hay. Entonces, dar por hecho una cosa así simplemente por esa afirmación. En efecto, mi compa, aquí se lo confirma una compa. La morra que te valora, que te quiere, le da miedo perderte, mi compa. No juega con estas mamadas. La morra que te termina de juego es porque te terminó a ver si se le armaba con otro. Y cuando regresó, que no se le armó con el otro, era broma. O incluso es una morra que te quiere quiere mandar a la vez y no tiene el valor. ¿Se está dando por ocho? Eh, eh, ¿Por ocho? ¿Está dando por hecho que si una que si tu pareja bromea con que habéis roto, lo está haciendo para que tú la dejes o porque ya está con otro, pero está tanteando a ver cómo le va con el otro y pero como no le ha ido mal, pues no entonces... sé, <laughs> Pero esto es literal. Él, él piensa así, de verdad. Porque el problema es que esto tiene muchísimas visitas. Esto es muy aceptado lo que está diciendo. ¿eh? O sea, lo que está diciendo, si veis la repercusión y los likes y demás, es porque hay muchas personas que, que opinan como él. La respuesta del chico de ayer, que estaba en su derecho a responder, porque el que atacó primero fue Juan. Eso sí es así, ¿no? Y encima le estás diciendo de, de pene pequeño. A ver, puedes decir que es la opinión de un jubilado o que es la opinión de una persona que no entiende mucho de mujeres, que no conoce mucho a las mujeres y que no las escucha. Pero lo del pene pequeño a lo mejor sí sobra un poco. Y se mete con Ari directamente. Le ha dicho cosas muy fuertes a Ari, ¿eh? Soy su tío borracho machista y le, le voy a decir una de enseñanzas de mi abuelo, se la regalo. Porque ese vato presta a la mujer en internet por 3.99, no sé cuánto Preta. prestaba, ya no. Le voy a dejar una de mi abuelo, el caballo, la pistola y la mujer no se prestan, mico. A mí por eso me caía bien y por eso la habían considerado para la peña. A mí me cayó bien la morra porque públicamente salió y dijo. Una peli. La había considerado para una peli. Pero para una peli de qué? ¿Qué, qué? ¿Qué tipo de películas hace? ¿Qué tipo de películas hace este? No está chido esto del OF. No está chido esto de andarse prostituyendo. Ahora, si el novio de la prostituta viene y me reclama a mí lo que dije, pues eso ya es pedo de él, mico borracho, tú sí, tú sí, yo asumo mi edad. Ande con prostitutas, le va a hacer daño, le va a salir ahí algo. ¿Le va a salir ahí algo? Qué falta de respeto a la mujer, tío. O sea, que tú puedes parecerte bien o mal el hecho de que la pareja de uno salga y haga ese tipo de contenido, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo lo he dicho muchas veces, claro, o sea, yo no lo aguantaría eso. Yo, a ver, es que ella no está cometiendo ningún crimen y puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. El cuerpo es suyo, no es de nadie, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, como pareja, yo no aguanto eso. Yo no aguantaría. O sea, una, una cosa son que se vista un poco atractiva. Que, que suba fotos en bikinis y tal, ¿no? Pero ya el contenido casi Ari no. Era un contenido más que erótico. Si él lo aguanta que es su pareja, y si él lo ve bien, pa'lante. Si él lo ve bien, su pareja lo ve bien, pa'lante. Pero. Es que muchos a lo mejor no sabéis cómo era el contenido. El contenido era muy explícito. No es erótico, era muy explícito. No se terminaba de ver todo, 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 pero era un contenido muy explícito con unos movimientos y unos bailes que no son bailes. O sea, ¿sabes? No. o sea, una cosa es que tú te sientas guapa y atractiva y subas la foto porque te sientes. Pero ese contenido no es para sentirte guapa. Ese contenido es para que la gente pague por hacer lo que ya sabéis. O sea, yo eso no lo aguantaría. ¿Cómo lo sabes? Pues porque sí, porque... Por pura profesión He tenido que mirar a ver cómo es Pero no por nada sí, Porque está súper filtrado Cuando se peleó con Windy Se filtró Se filtraron un montón de vídeos Ya está, o sea Es un trabajo Y es completamente lícito Y cada uno puede hacer lo que quiera O sea, yo lo veo bien Cada uno tiene la libertad De hacer con su cuerpo Lo que quiera Ahora, yo como pareja No lo aguantaría Una cosa son fotos eróticas Sexys Eso sí Eso sí O sea, eso sí De hecho, yo creo que es humano Sentirse atractivo Y sentirte que le gustas a la gente ¿Vale? Y eso es algo que no lo tienes por qué perder porque tengas pareja. Tú, tú puedes hacer lo que a ti te apetezca, lo que tú quieras. Y si tú eres feliz, ok, ¿vale? Si tú eres feliz haciendo eso y te gusta hacerlo, ok. Pero ese no es un contenido porque a ti te gusta hacerlo, porque te sientas guapa y tal. Ese contenido, esos contenidos es para que la gente lo use. Entonces, yo no aguantaría eso. Pero es que yo creo que tampoco una persona. Ya no me voy a meter en otro, en otro jardín. Pero hay motivos por los que yo, a no ser que me hiciera falta y tuviera la necesidad, tampoco lo haría. Y respeto al que tenga una opinión diferente a la mía. Pero yo no lo haría. ¿Por qué? Porque el día de mañana puedes tener hijos. No pasa nada, que no es nada indigno. Porque a lo mejor has tenido la necesidad. Pero si no tienes la necesidad, ¿por qué te tiene que ver alguien en esa situación que no sea tu pareja? Que respeto al que lo haga y cada uno pueda hacer con su, con su cuerpo lo que quiera. Cada uno puede hacer lo que quiera y no es nada malo ni, ni, ni está haciéndole daño a nadie. Lo he dicho un montón de veces, ¿eh? O sea que yo no estoy en contra de ese contenido ni nada. Os estoy diciendo lo que yo no aguantaría y lo que yo no haría, ¿vale? Pero que yo respeto a todo el mundo que lo haga. Tiene que haber gente que lo haga, de hecho, ¿no? Pero no está haciendo daño a nadie. Nadie la tiene por qué insultar y todo el rollo. Ahora bien, meterte con la mujer por lo que te está diciendo él tienes muchísimas cosas con las que le podías haber respondido. Esto me recordó a lo de Joan Planas con, con lo de la de Amores. Es que el contenido que hace la de Amores no es el mismo contenido que el que hace Ari. Y a mí me cae bien Ari. Yo me llevo muy bien con ella y la respeto mucho. Y sabéis que no le faltaría el respeto y nada. Pero os estoy diciendo la verdad. Ya está, no pasa nada. Pero, hombre, no me vayas a comparar tampoco el, el el que compara el contenido de Ari con el de Lada es que no ha visto el contenido de Ari. Era un contenido muy explícito, pero esto no se va a enfadar porque, porque yo tenga esta opinión ella. Y si se enfada, pues mira, ¿sabes? Pero no se puede enfadar conmigo porque yo tenga esta opinión porque no estoy diciendo nada que no sea verdad. El contenido era mucha tela. Y aparte, que ella misma después ha salido diciendo que no era feliz haciendo eso, que lo único que tiene bueno es el dinero. Y se lo voy a decir a mucha gente también que siempre me pregunta que si le recomiendo subirlo. Tener estas plataformas donde vendes básicamente tu integridad... Porque lamentablemente lo hacemos. Porque la gente no respeta. Solo tiene una cosa buena y 20 malas. Solo una buena. El dinero. Y ya. De ahí no hay. No, no tiene un beneficio. No tiene nada. No hay nada bueno más que el dinero. Dala le ha dicho cosas peores a Ari. No. Dala fue irrespetuoso con Ari y se pasó con Ari. No es lo que contó. En lo que contó no se pasó. Se pasó con Ari en lo que. Bueno, no se pasó. Era algo íntimo, ¿no? Pero se pasó con Ari en las formas. no le dijo mirar más que. Este. A la ya casi terminó. <laughs> ¿Lo veis? Hay gente a la que no le hace falta que yo haga bailes. En los montajes y en la forma irrespetuosa se pasó. Pero no le dijo más que este. Este se ha pasado en menos segundos. Este se ha pasado más. Pero sobre todo, además, porque Ari no le ha hecho nada. Nada a él. O sea, si por una opinión que tenga el marido o por algo que haga el marido, no tiene por qué faltar el respeto a ella. Si ella está tan tranquila jugando a sus cosas y no ha hecho nada. Ari hoy al principio del directo, hace unas horas, le respondió diciéndole que era muy poco hombre. Y creo que también siempre, si salgo manchada yo, pues es porque mi nombre está en todos lados y está bien. Es parte de, es parte de esto. Pero pues yo no me voy a embarrar en sus cosas. Yo creo que, o sea, no sé, me, me tratan de prostituta. Y pues entonces, si, si seré, si seré. Prostituta como tú me llamas, pues soy mucho mejor persona que tú y no. A ver, es que prostituta es que tú hagas el acto, ¿no? O sea, hay mucha gente que define esto como prostitución, pero yo no lo defino como prostitución. Prostitución es el acto eh, que tú hagas el, el acto, no vídeos ni por más dinero que gane, ¿no? Y no sé, tal vez deberías de aprender un poco de las prostitutas para ver si tú dejas de ser tan persona horrible. Porque eres una persona muy fea. Te metiste conmigo nada más porque no te gustó un comentario que te hizo Juan. Es que se mete con ella por el comentario ¿va? La respuesta fue desproporcionada En el momento que metes a terceros Para responder un insulto Demuestra falta de empatía y ética. El problema es con quien te insulta, no con quien nada te ha hecho. Métete con él. Te dijo que eras energía de pene pequeño y literal lo terminaste de confirmar. Porque yo ni siquiera sabía de ti y te metiste conmigo diciéndome de cosas. Nada más porque no te gustó lo que dijo mi esposo. Cuando yo qué tenía que ver. Eres un poco hombre. Eres un desgraciado. Eres una persona que da mucho asco, que no tienes valores. Neta, no tengo que perder el tiempo contigo. Y si tenía algún proyecto contigo, pues qué bueno que entonces se chingó. Porque yo no puedo Trabajar con gente como tú. ¿Pero qué proyecto tenía? Es que no me he enterado de eso. Que contaba con él... Con ella para una peli. ¿Qué peli? ¿Pero cómo vas a trabajar con alguien así? Él ha dicho algo de una peli. Avatar 4... Avatar cuatro, No, creo que... No me suena a Avatar cuatro. No la coges, Javi. Ah, o sea que el tío la estaba diciendo que la quería invitar a hacer una peli de peli. ¿Van por el los tiros? ¿Blancanieves y los cuatro porritos? No, no. Era algo así a lo que dejar de respeto a la chavala tío qué bueno que no vaya a trabajar contigo un hombre que le duele que las mujeres ganen su dinero y que sean chingonas así que imagínense por dónde va el rollo la respuesta del Hacia Juan Ha sido muy desproporcionada eh, Muy desproporcionada Tampoco es para tanto Sí que es verdad Que me sobra un poco El comentario de Juan de, de picha pequeña Que tampoco es para tanto ¿No? O sea, tampoco es para tanto Parece para tanto Lo que dijo Juan Es que las opiniones del tío Son muy cerraditas ¿No? Son muy carcas las opiniones Tú a Londres Y yo a PON Vais a estar todo el directo Ahora poniéndome Títulos de películas No por verdad Es eso Que sí lo que vais a hacer ahora Vale, vale